Bien, en primera ya, loco. Sí, la verdad, gracias a Dios primeramente, sufrimos, sabíamos que veníamos a sufrir, se va con un equipo que se para duro igual, de local y de visita, pero Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe lo que hemos sufrido, por lo que hemos pasado nosotros en entrenamiento, en toda la temporada, en la apertura, sufrimos, gracias a Dios salimos campeones, en clausura nos eliminaron en octavos, no era algo esperado, pero seguimos trabajando, no dejamos de creer. Confiamos en cada uno de nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, de las capacidades que teníamos. Y pues, Dios nos tiene aquí, de vuelta, en primera, donde el UNAM no debió salir. Pues, te empatan a última hora, bro. Le meten ese gol a última hora, man. ¿Qué pensaste en ese momento? Oh, un balde de agua fría. Pero no, el partido no había terminado, quedaban los penales. Entrenamos los penales en la semana. Estábamos confiados, confiamos en el portero. Y gracias a Dios, pues, el hombre falló el penal y ahí se cerró con bien y campeones. Los que te van a ir por balón, Nica, ¿qué me decís ahora? Que la gente de la UNAM Managua vuelve nuevamente a la primera división. La verdad que muchas gracias. La gente siempre está apoyándonos a nosotros. Ahí lo mirá en la grada reflejado. Y pues eso lo agradecemos nosotros y lo compensamos jugando el fútbol que mostramos del UNAM. Y la verdad, UNAM para rato, primero Dios en primera. ¿A quién le dedicas este triunfo? A la familia, a Dios, a todas esas personas que siempre habían soñado con subir al equipo a primera, que estaban pendientes de nosotros, y así, ahí está el GANE, las autoridades, las de UNAM, y todo eso, pues todo eso es de ellos, y ahora queda disfrutar y trabajar duro, porque se nos viene algo fuerte también, primera, de vuelta. Okay, hombre, muchas gracias y muchas felicidades. Igual, usted.